un rellenito y un taco picante para el Grinch de aquí del medio del Boy with Bakery, frente a la Gran Vía. Ya buscando cositas de colores. Crayolas neón. Ahora ya con tiempo hay que ir buscando todas estas cosas escolares, porque si no. Mira qué bonita esa pizarra, así. 63. Está la noche relampagueando y dicen que viene la lluvia ahora para Mayagüez, porque me lo parece ver los relámpagos desde temprano. Hay una onda tropical, pero ahora es que está llegando de noche, son las 11 de la noche acá a Mayagüez, y yo me pongo tensa. No me gustan los truenos, los relámpagos, no me gusta nadita, pero bueno. Ya veremos. Está lloviendo finitito. Ahí se ve la hoja, mujer. Empezó a relampaguear, a llover fuertecito. Miren eso, uy. Las polillitas esas de la lluvia. Miren, miren cómo están ahí. No me gusta. Mira, mira, ay, Dios mío, mañana me llegaron las polillitas esas de la lluvia. Está bien, ¿no? Ya no sé por qué eso llega siempre. Mañana es que va a estar bueno para llevar hacer todo esto. Sabroso. Uy, se me meten para adentro. Ya hoy es domingo, julio 9. Anoche siguió relampagueando y lloviznando así, lloviendo de momento más fuerte y así toda la noche. Ya hoy, este domingo, está un poco nubladito, son las 1:49. Así está el cielo, miren. Dicen que para esta semana viene mucho polvo del Sahara y otra onda tropical, así que no sé. Va a estar medio dificilita el clima. Dificilito el clima. Ni modo. Todo negro. Pero para acá azulito.
son las 2 y 22. Oh, mira, 2, 2, 2. Muchas bendiciones para todos. Dicen que son los ángeles. Cuando son los números así repetidos, los angelitos nos cuiden. Sí, bonito. ¿Te parece que abrieron ya? ¿La esquina ahí? ¿O sea, había visto? ¿Cuál? ¿Te había visto? No me acuerdo. Sí, este sí. Aquí sí. Hemos venido, está cerrado. Está lleno el chamán. Pero corto. Mira, para acá ya se ve feo. Se está acercando. Mira, el bacalaíto, el artesano, el original. Pero cambió la guagua. Ya está actualizado, está moderno, video refresh. Y acá, que es de copy. Mira para allá atrás, se ve tan bonito y me paga tan feo. Sí, pero eso está tan manchado aquí en combate. Es que la lluvia de anoche, ¿verdad? ¿Cómo se va a pasar así una tormenta dentro de una cosa de esa? Sentirá un huracán, ¿verdad? Sí, no, no hay que anclarlo. Yo me imagino que está eso ahí, vaya, me canso. Pero pasarlo adentro, está feito. Los de la X. ¿Qué área estarán? No sé. Poca eso. Mira qué cosa más linda está ahí.
muy bella. Panadilla de Carrucho, la bajita de hacer, mira que rica. Aquí en la parada 301. Se nubló feito para hora de regreso. Bueno, ya para que estaba fea, pero ahorita estaba bonito. Ya en casita, espero que les haya gustado este video. Si fue así, me regalan un dedito arriba, se suscriben, comparten, comenten y los veo hasta la próxima. Bye, bendiciones.